En las últimas horas, el paro de los funcionarios municipales ha tomado más fuerza. Luego de cerrar el vertedero en el sector de Mandinga, se decretó el cierre del cementerio municipal, provocando molestia entre los usuarios. El vocero del movimiento, Patricio Retamal, dijo que se atenderá solo los servicios y serán atendidos con un turno ético, evitando que ingresen al Campo Santo otras personas como usuarios y maestros externos al cementerio. La idea es aplicar presión al gobierno en materia de peticiones, pese a la indignación de los usuarios. La verdad es que el cementerio municipal está paralizado, sus trabajadores, digamos, no están en faena, y lo único que se va a permitir, digamos, por parte de este movimiento, son dos sepultaciones que están programadas, una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Pero no se va a permitir el ingreso de ningún trabajador externo, privado, tampoco el tema de la gente que acarrea agua, en fin, todas las labores menores que se hacen acá por parte, gente externa al servicio. Retamal dijo que estas drásticas medidas son a nivel nacional, aduciendo que la responsabilidad es del gobierno, que no ha querido resolver los planteamientos. Es parte, digamos, de la movilización a nivel nacional. La verdad es que esto, la responsabilidad la tiene el gobierno. El gobierno es el que no ha querido acá resolver nuestros planteamientos. El gobierno, digamos, ha aportado en forma negligente, han sido poco prolijo, con declaraciones, digamos, que no corresponden a la realidad. Y la verdad es que el gobierno es el que tiene aquí la solución a este problema. Acá los funcionarios, las bases, están radicalizando sus posiciones después de 19 días de paro. Y la verdad que, como dije ayer, aquí estábamos en un punto de no retorno, acá vamos hasta las últimas consecuencias. Y esta acción de hoy día corresponde a eso. Por otra parte, Patricio Retamal dijo que el vertedero continúa tomado, manteniendo en las vías de acceso completamente bloqueadas con maquinaria pesada. El vertedero en estos momentos está tomado, no, las vías de acceso están bloqueadas por dos maquinarias pesadas, dos bulldozers, y hasta donde nosotros entendemos, no se puede ir a botar basura. La municipalidad de San Pedro y de Alhué tampoco van a poder botar sus residuos ahí. Y si alguna empresa en particular quisiera vulnerar o violar esta movilización, este paro, bueno, que se tengan las consecuencias.